Tú que estás ahí.
Bastidas. Para ganas de la indicación a la gente que guste aquí un costado de la iglesia, están repartiendo café y tamales. Así que confianza pueden pasar a disfrutar de ellos. Para toda la gente que guste aquí un costado de la iglesia, se están obsequiando tamales y café.
De colores se visten los campos en la primavera. De colores. De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores son los mil reflejos que el sol atesora. De colores se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Porque se puede, saciaremos la red dolorosa del rey que no muere. Jubilosos, jubilosos llevamos a Cristo un alma y mi difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal. Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal. La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la gloria. De la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria. A la iglesia. A la iglesia entré por el bautismo que Cristo me dio. Y por eso mi orgullo se exalta y grito en voz alta, la iglesia soy yo. Y por eso mi orgullo se exalta y grito en voz alta, la iglesia soy yo. Flor de las flores, María. De colores. De colores de gracia se viste la madre del día. De colores. De colores de gracia se viste sus hijos también. De la noche del mundo ha pasado, porque ya alumbrado la luz y veré. De la noche del mundo ha pasado, porque ya alumbrado la luz de veré.
Pues bueno, amigos y amigas, en esta fresca mañana amanecimos con las tradicionales mañanitas en honor a nuestra Virgencita de San Juan. Está con nosotros la banda Labrador del Jabalí de Río Verde. Y bueno, de este ladito pues ya hay tamalitos, está también el cafecito calientito, el chocolate rico, sabroso para despertar en esta mañana. Y bueno, para seguirle cantando las mañanitas a nuestra Virgencita de San Juan desde la colonia Álvaro Obregón, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Y pues bueno, vamos a mandarle un saludo a nuestros grandes amigos que ya nos acompañan a través del Facebook Live, ya para toda la gente de la Álvaro Obregón, para Marta, para Leonel, para Lidia, para Lala, para Esperanza. También para Leonel, para Alejandro y bueno, para toda la familia de este lugar, de parte de la familia Collazo. También por acá nos encargan un saludo de parte de... Socorro Ceballos, también para la familia Rodríguez Rodríguez, que también se está conectando en esta mañana con las mañanitas para la Virgen. Saludos para María Turrubiarte, felicitando a la Virgen hoy en su día. Y pues van implorando para que proteja a toda su familia. Saludos para nuestro amigo Jorge Padilla, que nos mira por allá en Houston. El saludo también para Saúl Ruiz. Y pues bueno, amigos nuestros, hay tamalitos, gracias a las familias que los prepararon, que de verdad, pues bueno, están aportando su granito de arena en este día para nuestra Virgencita de San Juan, de aquí de la Obregón. Mis amigos, pues muchas gracias a la familia Bañuelos Ortiz, que pues bueno, en esta mañana nos ha obsequiado estos tamalitos, ese atolito. De verdad, muchas gracias por su generosidad y bueno, por estar apoyando con esos tamales, con ese atolito para un convivio en esta mañana con toda la comunidad de la Obregón y bueno, todos los asistentes que han venido a visitar a nuestra Virgencita de San Juan. Gracias familia Bañuelos Ortiz por su apoyo, que nuestra Virgencita les dé más para que el próximo año sigan aportando su granito de arena para la realización de esta bonita fiesta aquí en la Obregón. Buenos días, buen provecho. Muchas gracias. Buenos días, señor. Buenos días. Thank you.
Provechito, provechito, mis amigos. Buenos días. Bueno, mis amigos, buen provecho a todos los que ya están disfrutando de los tamalitos. Provechito, provechito.
Muchachos y muchachas, pues ya nos amaneció. Y pues por allá al fondo siguen todavía repartiendo los tamalitos, el cafecito, también hay atole y hay chocolate. Y pues por supuesto muchos, pero muchos tamales. Gracias, gracias a la familia Bañuelos Ortiz, que el día de hoy está haciendo ese donativo de esos aperitivos para desayunar, para almorzar aquí en la Álvaro Obregón. También quiero agradecer pues a todas las familias que han aportado su granito de arena. El saludo para nuestros patrocinadores, para Juan de León Castro, para Aurora Rodríguez, para Nora Elia de León Castro y José Inés García Villalón, la gente que hace posible esta transmisión. También agradezco enormemente a la señora Reina Villalón, al señor Abraham Romero y a Merixtel Romero, que nos estuvieron patrocinando el día de ayer. Yo los invito también para que sean parte de estas magníficas fiestas y nos acompañen el día de mañana. El día de mañana tenemos el coleadero aquí en la Álvaro Obregón. Y le doy las más sinceras de las gracias a Santos y Juanita García, también a Orlando y a Cristina Gudiño, que el día de mañana nos estarán patrocinando para regresar a este maravilloso lugar de nuestro lindo México. Pues amigos y amigas, así se viven las fiestas patronales de la Álvaro Obregón, con una maravillosa fiesta, con una música en vivo y por supuesto con la asistencia de todos ustedes. Buenos días, buenos días, maestras. Buenos días. Y pues bueno, gracias, gracias a la señora Reina, al señor Abraham, que están patrocinando a la banda Labrador, que se vino directamente desde el Jabalí Río Verde. Desde ayer arribaron aquí a la Obregón y pues nos han estado acompañando, deleitándonos con las mejores mañanitas para nuestra Virgencita de Guadalupe. Saludos para la familia García, especialmente para doña Honoria de parte de José García. Por ahí está conectado el amigo José García y pues también le agradecemos su presencia a través del Facebook. Saludos para la gente que nos mira desde Martínez, especialmente ya para María Fidel Lara Carreón, que por allá nos está escuchando. Hasta allá llega la señal. Saludos también para toda la familia Collazo, para los Martínez, para los Bárcenas, para los Azúa, cómo no, para la familia Grimaldo, que pues bueno, también nos acompañan en este día. Pues muchas, muchas gracias ahí a la familia que hizo el donativo de esos tamalitos, de ese cafecito. Y pues bueno, atole y pues varios, varios manjares que están por allá degustando ya las familias del Álvaro Obregón. Hay también panecito para toda la gente. Gracias a la familia Bañuelos Ortiz.
guías y con un calor humano. Amigos y amigas, pues muchas gracias por invitarnos a este segundo día de actividades aquí en la colonia Álvaro Obregón. El día de hoy estamos muy contentos, muy agradecidos por seguir de fiesta en este maravilloso lugar de nuestra ciudad del maíz. El día de hoy le doy las gracias a nuestro amigo Juan de León Castro, también a nuestra amiga Aurora Rodríguez, a nuestra amiga Nora Elia de León Castro y a José Inés García Villalón por habernos invitado, por patrocinarnos, para estarles llevando hasta sus pantallas estas imágenes que estoy seguro quedarán para la historia. Pues yo los invito para que sean parte de este gran evento, hoy día 2, día de la Virgen de San Juan, el día grande, el día de la fiesta enorme que está preparando toda esta comunidad para homenajear a la patrona de este lugar. Y pues acabamos de presenciar las mañanitas con la música de la banda Labrador. Un ratito más viene la cabalgata, más tarde la entrada de cera de los caballeros, la misa y concluimos con la quema de la pólvora este espectacular día. Así es que acompáñenos, sean parte de esto que es Cowboy para la Banda.